seguimos. Bueno, no sé si recuerdas que el Team Rocket tiene las tres aves legendarias, ¿cierto? Sí, así es. ¿Qué ocurre? Ocurre lo inevitable. Giovanni, mientras tú estabas en el mundo de distorsión, yo estaba yendo tras la pista de él. ¿A que no adivinas lo que ha ocurrido? ¿El qué? Pues Giovanni fue hacia Isla Canela a informarse con algunos libros y enciclopedias acerca del pasado de Mewtwo, mientras que sus científicos han estado preparando una especie de máquina para controlar a Mewtwo una vez que lo resuciten. Es tiempo y hora, Ichi. Ellos deben de estar ya preparándolo todo. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Ha sido espantoso. ¿Recuerdas cómo llenaron Ciudad Azafrán con todos aquellos soldados? Pues habían hecho lo mismo en Ciudad Celeste. Lo que han hecho es que, gracias a Fabio, han creado de nuevo un nuevo portal, pero esta vez justo en la entrada de la Cueva Celeste. Van a resucitar al antiguo y legendario Mewtwo. Hay que detenerlo, Ichi. Por favor, tienes que ir allí y pararle los pies. Espero que no sea demasiado tarde. Cuento contigo, espero que no sea demasiado tarde. Bueno, pues aquí estamos en el portal de Ciudad Celeste, de la Cueva Celeste, parte C, porque la Cueva Celeste está aquí al lado, así que voy a ver dónde lleva el portal. Yo he guardado antes, pues, la boca, ¿vale? Este portal te llevará a la calle Victoria, donde el año 1998, donde todo empezó y donde Mewtwo fue descubierto por primera vez. No podrás volver hasta que completes el nivel, ¿estás de acuerdo? Aquí estamos. Voy a cargar. Va a subir el nivel, más que nada. ¡Ole! Vale, yo voy a ver el objeto. Lo voy a mover a Charizard, por ejemplo. Y a la Kazan voy a poner al lado, a la batalla doble. ¿Tiene rest? ¿Mano amuleto a alguien? Se lo pongo yo. Dar. No está mano amuleto, tío. ¿Tú aquí otra vez? Te estás convirtiendo en un verdadero estorbo. ¿Quieres pasar por aquí? ¡Gánatelo! Te voy a cambiar. Tenía su tío, de repente me encantó. Me acabas de ganar, pero pienso informar a Giovanni de que estás aquí. Es increíble cómo el Team Rocket ha ido conquistando con una tras otra las aves legendarias. Pues este será el gran final. Giovanni está a punto de completar su misión. what the fuck? No quiero esto. Raichu.
Nadie nos conseguirá parar los pies, mequetrefe. Espera, antes de ir para allá voy a coger las otras. Las pokeboletas. Digamos a ver cuáles. Pierner. Somos el Team Rocket y todo nos pertenecerá. ¿No ve qué es? Tan solo mira hasta qué punto hemos llegado. De nuevo he perdido, pero muy pronto conocerás nuestro verdadero potencial. Hiperpación. Me uní al Team Rocket pensando en las riquezas, pero no pensé nunca en el poder, hasta que llegó este gran momento. Creo que seremos muy poderosos. Eres fuerte, eso sin duda. Sí, sé que Giovanni te detendrá. Voy a revivir al Charizard, tú. Aquí hay que venir con hiperpoción y revivir, porque no puedes ir a casa, o sea, tú... A no ser que te maten. Entonces sí. Pero si no, no. Es que no pude, literalmente. Que me salen unos Shiny, es que me dan igual todos los Pokémon ahora. No vuelva. Que era algo raro. Un bodrío. Todo de la cueva celeste, ¿eh? Un Whipping Bell. El Dolly. Fossil Elis. Vamos a ir por toda la escalera. Espérate, vamos a ir por la derecha porque quiero investigar todo. Antes de ir por la que es, que yo creo que es el por la que es. Vamos por aquí. Aquí no hay nada. Mira, un dito. El dito de antes, ¿eh? Tampoco ya. Ah. Un Raichu. Claro, eso me acuerdo. Me tengo que recordar que tengo que evolucionar el Pikachu al Raichu. No lo tengo evolucionado. La piedra trueno. Thank you.
ido. Fósil Domo. Pues sí que hay fósiles. Eso es porque el Team Rocket ha estado robando los fósiles y ahora, pues, como están aquí para resucitar tal, pues claro. Es normal que haya fósiles, vaya. Porque lo que quieren es tomar todos los fósiles, resucitar Mewtwo, cambiar el mundo a su merced. Es normal. What the fuck? Muchas gracias. Ya, yeah. Lengua larga. Mira. Yeah. Los Pokémitos, ¿eh? Espérate que ahora no sé ni dónde está la salida. Moto oscuro. O alguna matata, ¿eh? La dejamos por aquí. Algo repelente, ¿no era? Mira, otro. Este es el máximo. Mira por aquí. Por aquí para arriba. Doble batalla. ¿Dónde te crees que vas, mocoso? Escucha nuestro lema. No te asustes, niñito. Permítenos que nos presentemos. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse. James. ¡Al Team Rocket despega la velocidad de la luz! Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Miau! ¡Bien dicho! ¿Te crees muy fuerte, mocoso? Ahora sí que comenzará nuestra venganza. Nuestro jefe está resucitando al gran Mewtwo del pasado y nosotros vamos a impedir que pases. ¡Nos vas a encender, niñeto! ¡Así es! Dais pena, en serio. Estáis igual y luego ni ascensos ni nada. El mocoso tiene razón, Jesse. No le escuche, James. Se va a enterar esa sabandija. ¡Arbok, ataque! Ahí está, ¿eh? Vámonos. Llamas a ese. Ahí va. ¡Hala! ¡Dais pena! ¡Dais penita pena! ¡Uy! Madre mía, eso anda un Raidon, ¿eh? Eso anda un Raidon, ¿eh? ¡Estáis power ahora! ¡Estáis tope power, eh! ¡Toma! ¡Ligitun! Pues toma. Y toma. ¡Hala! ¡Vuelve! ¡Arbok! ¡Toma! ¡Parece que el Team Rocket ha sido vencido de nuevo! Ah, es verdad que tengo a Charizard muerto. Revivirus.
¡Alto ahí! ¡Doble batalla! ¿Dónde te crees que vas, mocoso? ¡Escucha nuestro lema! No sabéis con quién estáis tratando. Pero os lo demostraremos encantados. ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para propagar al mundo la devastación. Para destruir a todas las personas de cada nación. Para denunciar a los defensores de la verdad y el amor. Para extender nuestra furia más allá del espacio exterior. Cassidy. Batch. El Team Rocket acecha la Tierra durante el día y la noche. Rendíos ante nosotros. Os seguro que perderéis la batalla. Bien dicho. Nos derrotaste en el Sleek S.A., pero llegó el momento de nuestra venganza. Hoy te vamos a dar la del pulpo, y encima Giovanni obtendrá un poder supremo. Hoy el Team Rocket merecerá un poder de ascenso. Seremos la creme de la creme. ¿Qué cojones habláis? Eso no pasará porque yo lo voy a impedir. Atrévete, mocoso. Hoy vas a morder el polvo. ¡Adelántate, Hino! Radic, y tú también. Agárrale los huevos con tu superdiente. ¡Los huevos, dice! ¡Los huevos, dice! ¡Tú, me equivoco! ¡Maitiene y Hundun, eh! ¡Maitiene y Hundun, eh! Que PPS, ¿eh? Infierno. Y recuperación. ¿Ha fallado? ¡Hola! Me van a matar. ¿Falla otra vez? Me mataron. ¡Oh, mira! A toquecito. Tienes que matarlo. No sé, intentar otra vez infierno. Está cachadita ya. Muere. A la cazán y Nidoking. Hostia. Tierra viva a los dos. Psíquico a Primi. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Va a reventar la castán! Menos mal, pero estamos cruzados la manera. Vale, vamos, pillo. Fuerza Maitiena. Y un vuelo ese Primi. ¡Madre mía, Matt! ¡Son peores que Chessy James! ¡Más todavía, chaval! Yo creo que ya había terminado. Venga, vuelo a este. Ninguno te da viva, ¿no? Ahí está. Puño dinámico, pues envenenado por punto tóxico. Lo que hay. Fuerza, ahí es. Aunque no quiero dañar con sur el otro, me gusta mucho ahora. Vuelvo. Ahí. Aguántalo, perfecto. Fuerza, vamos. Vamos. Venga, eso es una máquina, Nidoking. ¿Falla, bueno? Venga, ya me queda un Pokémon. Bueno, el Pikachu también, pero vamos.
Porque vuelvo. Vamos. Otra vez vuelo. Sí, pues, si quieres, vas Norlax. Solo llevo. Parece que el Team Rock ha sido vencido de nuevo. Vale, nos has pateado el trasero, pero juramos vengarnos. Eso es seguro. Además, Giovanni está a punto de atrapar a Mewtwo. Sabemos que hemos sido de gran ayuda, pero nuestro jefe... ¡Arrivederci! ¡Madre mía, chaval! Esos son bachicas y los demás son tonterías. Cuatro Pokémon más de habilidad, chaval. ¿Eso qué es? Mucha suerte en el Sleep S.A., pero en esta ocasión vas a flipar, colores, cuando tengamos el poder supremo. Y yo, la comandante Atenea, no te pienso dejar pasar por aquí. No vengan PB encima. Pues, no sé, pirotecnia. Líquido. Seguimos pisando pirotecnia. Vamos. Pipeplum. Casi nivel 60. Ya está listo para evolucionar. El tiro. Está casi para combatir. Estoy hasta el gorro de ti. Estoy hasta el gorro de ti y tus Pokémon. Pero pronto conocerás el verdadero poder del Team Rocket. ¿Que todavía no tenéis el poder suficiente como para matar? ¿Pero qué me estás con Tyler? ¡Restos! Mira, otro. ¿Dónde te crees que vas? El ritual acaba de dar inicio. ¿Notas los temblores? ¿Te das cuenta de la importancia que suponemos que el Team Rocket? Hoy obtenemos un poder nunca jamás soñado. Y voy a deshacerme de ti aquí y ahora. What the fuck? Persian. Ahí ha dado su dulce. Otra pirotecnia y fuera. ¿A toquecito? ¿En serio? Oh, pues ya está. Hipno. Nah, voy a cambiar a... no sé. Nidoku. A ver. Pero, ¿en serio a un toque? Arcanine. Ah, lo voy a dejar porque voy a hacer un tierra viva que se va a caer. Somos el Team Rocket y el poder está más cerca de lo que crees. Ja, 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 ja. Esta vez no nos vas a detener. Te pongas como te pongas. Nos volveremos a ver, mocoso. Necesito curarte. Ese por un lado. No. Lo tengo para ti. El éter, sí, éter, mira.
este. Lanzallamas, tío, que está muerto ese. Bueno, vamos allá. A seguir. ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¡Hola, la! El tío que me hacía por dar el polvo a mí. Sabes que en ese momento va a ser diferente, ¿no? Giovanni está acabando el ritual y la criatura se resucitará. Un poder absoluto va a formar parte del Team Rocket y ni tú ni nadie lo va a impedir. Te pongas como te pongas. ¡Hola, la! ¡Mira cómo grita Zapdos! ¿Lo oyes? ¡Está a puntito! Pero mientras tanto, ¿por qué no combatimos? Pikachu 61, ¿eh? Withing. Venga, sí, porque está el robo vivo, si no lo cambio. Toma. Nos encanta ser del Team Rocket. Somos increíbles. Me has vuelto a patear el culo. Nunca mejor dicho. Ahora tengo que irme, pero algún día nos volveremos a encontrar, que lo sepas. Hostia, la caería ahí, ¿eh? Ámbar viejo. La que lía ahí, ¿eh? ¿Otra vez aquí? No te hartas, ¿eh? El Team Magma y el Team Aqua nos han ayudado mucho. Y gracias a ellos, Fabio y Acromo, vamos a obtener el poder que merecemos. ¿Te das cuenta de la magnitud que supone? Nunca estarán a la altura del Team Rocket, pero para ello Giovanni debe terminar el ritual y atrapar ese Pokémon. Y yo como ejecutivo del Team Rocket voy a pararte los pies. Mata. Sam, sí, voy a cambiar. Es Lodo. A ver si Pikachu puede hacer algo. Venga, rayo. Bueno, le da ahorita, ¿eh? Y ni lo aguanta, es que lo revienta. Es que es tan chiquitito. No sé, Pidgeot. Tiene que evolucionar, tío. Desde luego eres incorregible. Estoy hasta los mismísimos de verte la cara. La próxima vez que nos veamos voy a borrarte esa sonrisa, lo juro. El protón es un chulo de mierda. Y se está cabreando. Thank you.
momento. ¿What? ¡Qué susto! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Sí, qué hacemos? No se nota. Acromo está con Giovanni. Encima este está en el ritual. ¿Qué más pruebas quieres para que estemos aquí? Déjame pasar. Tengo mucha prisa. Debo impedir ese ritual. ¿No entendéis el mal que puede causar? ¿Prisa? De aquí no pasarás. Hemos sellado tanto la entrada como la salida de esta pequeña montañita. No vas a ir a ningún lado, que lo sepas. ¿Y eso quién lo dice? Nosotros tres. Primero te tendremos una tremenda paliza, los tres a la vez. Una batalla survival. Así es, no vas a ver ni por dónde te van a venir las hostias. Ya lo verás. Primero voy yo, arrodíllate ante mí. Viene, que viene. Viene la sola. Uno menos. Y ha evolucionado su penguin, ¿eh? Actuamos con estilo ninja. Y de momento no te deshará de nosotros tan fácil. He perdido. Siguiente. Ahora voy yo. Obedéceme y no saldrás herido. Banet. Absol. Encima mucha presión. Vayamos. Mofa. ¿Está quedando? Vale. Casa 62. Actuamos con estilo ninja. Y de momento no te desarán a nosotros tan fácil. Creo que ya estás en medio cansado. Ahora el último te dará el golpe de gracia. Te voy a dar el golpe de gracia al estilo ninja. ¡Infierno! El golpe de gracia te lo voy a dar yo a ti. ¡Infierno! Ahora púdrete del infierno. Solo se lo esperaba, eh. Vámonos, nuestro trabajo termina aquí. Ya le hemos entretenido bastante. Acromo me ha informado que ya está todo listo. ¡No! ¡Sois unos miserables! ¡Hasta la próxima! ¡Cabo en 10! Ya está todo listo, dice. El IC ahí porque se me han acabado todos los PP de ese Pokémon. ¿Dónde te crees que vas? Te acabamos de atrapar y te tenemos bien sujeto. No te vas a escapar. Así que presencia el ritual que otorgará el poder que merecemos. Disfruta de lo que ves. ¡Que me tienen cogido, tío! ¡Me tienen puto cogido! ¡De las manos! ¡Hostia! ¡Bienvenido, Jun! Estamos aquí intentando detener a Giovanni de la resurrección de Mewtwo, pero no sé si vamos a poder. Lo del susto no lo tengo, tío. Luego lo averiguo y te lo pongo, ¿vale?
¡Oh, leyendas Pokémon del pasado! Otorgaba el poderoso rey de los Pokémon un poder sin igual. ¡Resucitadlo de su profundo sueño! Bien hecho, aves mías. Ahora lanzad cada una de vosotras vuestros fuertes ataques hacia el centro. ¡Demostrad lo poderosas que sois al gran rey! ¡Perfecto! Creo que es todo. Es hora de que resucites, gran poderoso Pokémon legendario antiguo Mewtwo. Ya te ha ofrecido su poder. ¡Despierta de tu profundo sueño! Aquí estás. Es hora de que te pongas fin a tu poder y te arrodilles ante mí, gran poderoso Pokémon. ¡Fúndete conmigo en uno! ¡Juntemos conquistaremos todo el mundo! ¡Le han puesto una, la máquina esa que dijeron que fabricaban! ¡Que estaban fabricando! ¡Eso es! Así está mejor. Ahora contigo, todo el mundo se arrodillará ante mí. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Mewtwo! Con este aparato, es como si estuviera metido en una Master Ball. Pero como quiero que presencies su poder, no lo meto en una Ball. Seré un poderoso entrenador Pokémon. El sueño que tuve de pequeño, y todo el mundo se inclinará ante el mismísimo Giovanni. Y las aves legendarias se las regalaré al Team Magma, Team Aqua, Fabio y a Cromo. Ya no las necesito. ¡Eso habrá que verlo! ¿Que se la lleva? ¿Se la llevó? ¡Es un crack! ¡Es un crack de Lores! ¿Qué pasa? ¿Ya no te acordabas de mí o qué? ¿Crees que ibas a salirte con la tuya? ¡Qué poca clase la tuya, Giovanni! Acabo de robarte las tres leyendas Pokémon en tu cara y ni te has enterado. ¡Míralo! Se le ha quedado la cara tontito. Embobado lo ha dejado. Ni se lo esperaba. Yo me lo largo ya. Yo voy a estar ahí, pero estoy desde una frecuencia de radio momentánea. ¿Crees que estaba de parte de ti? Solo me interesaba el poder de las tres aves legendarias. Nada más. Tu Pokémon deforme no me interesa para nada. Yo busco algo mejor que eso. ¿Te suena algo? ¿El rey de los mares? Además, tu Pokémon solito, aunque lo tengas de parte de ti, sin tus aves legendarias no eres nadie. Mírate, Giovanni. Has quedado como un papanatas. No te diré dónde voy. Solo hay una persona a la que le dije mi destino. Y la estoy esperando. Así que tú, que me estás oyendo, ya lo sabes. Si quieres recuperar a las tres leyendas legendarias, ven por mí. Te estoy esperando. Se refiere a nosotros, porque como hemos hablado durante todo nuestro viaje, en todo el camino nos han dicho y contado cosas de la isla Xiaomuti y va hacia allí. Pero Giovanni no lo sabe. ¡No! ¡No puede ser! Si pierdo ahora, las aves legendarias tendrán un problema tremendo con toda esta gente que han contratado. Magno, Aquiles, Fabio, Acromo... Y tanto que tienes un problema. Por ahora no seremos ni puto caso. ¿O recuperas esas aves legendarias? ¿O eres historia para mí? Adiós. Y para mí. Hasta la vista. Ni puto caso le hace. Ya, se ha ido. Las quieren, tío. Y no le están haciendo ni caso. Por favor, exijo que me digas dónde están las tres aves legendarias del pasado. Y voy totalmente en serio. O me lo dices por las buenas, o me lo dices por las malas. ¡Se viene el batallón legendario con Mewtwo y todo! Voy a cambiar tú. Voy a cambiar. Lo siento, Jun. Luego, en cuanto termine, si estás por aquí, te hago todo lo que me has canjeado y demás y te lo pongo. Para que salga. Pero estoy emocionado ahora mismo.
Nidoking. Vamos. ¿Lo vuelvo a sacar? ¿Está otro sub? Vamos. Kangaskhan. Aquí está más difícil. Este tipo normal. Venga, va. Enrayamos. Hostia, enfado, tú. Espera, no tendrá... Pikachu, Takirana, vale. Persian. Mewtwo, su último Pokémon. Ahí está. Y lo está controlando con la máquina esa, ¿eh? Por eso se ha puesto así. Mega cuerno. Mierda. Sube ese tío. Pidgeon. ¿Aguantas? Aguantas. ¡Uy, uy, uy! ¡Que lo mato! ¡Vamos! ¡No! Ahora nunca sabré dónde se llevaron las tres aves legendarias. He perdido, tú ganas. Pero te pido por favor que recuperes las tres aves legendarias. Sea cual sea el destino de las tres aves, corres un gran peligro. Puede que yo las use mal, pero ellas no tienen la culpa. Si las usase de nuevo para el mal o no, ahora mismo no se merecen lo que le están haciendo ese tal Lawrence. Yo pensaba que podía confiar en él, pero por lo visto no era de fiar. Y hoy aquí vista con los ojos la prueba. Por eso te pido ayuda solo una vez en mi vida. Ichi, salva a las leyendas Pokémon. Te lo encomiendo, hasta más ver. Flipa. Y volvemos aquí. Vine a rescatarte de este lugar. Primero voy a curar los Pokémon. Vale, ahora voy a sacar en 3, 2, 1. ¡Flipante!